Descubre por qué tu ex te ignora, claves y consejos para superarlo. Descubrir que tu expareja te está ignorando puede ser una experiencia desalentadora y confusa. Este comportamiento podría estar motivado por varias razones, siendo una de las principales la necesidad de espacio personal. Tras el final de una relación, tanto tú como tu ex pueden necesitar tiempo y distancia para procesar los sentimientos y comenzar el proceso de sanación. Este espacio es esencial para superar la relación y avanzar. Otra razón por la cual tu ex podría estar manteniéndose alejado es la presencia de una nueva relación en su vida. Cuando tu ex inicia un nuevo romance, es probable que su atención y energía se centren completamente en esta nueva pareja, dejando poco espacio para mantener una comunicación contigo. Este comportamiento no refleja necesariamente cómo se sienten acerca de ti, sino más bien, es una señal de su compromiso hacia su nueva relación. A menudo, los amigos y los terapeutas juegan un papel crucial en la decisión de tu ex de cortar el contacto. Ellos pueden aconsejar que mantenerse alejado es la mejor manera de superar la ruptura, especialmente si consideran que la comunicación contigo podría reavivar viejas heridas o impedir la sanación. Esta influencia externa puede ser determinante en cómo tu ex elige manejar la situación post-ruptura. Los sentimientos de enojo o resentimiento también pueden ser factores clave detrás de la decisión de tu ex de ignorarte. Si la relación terminó en malos términos o si quedaron asuntos sin resolver, es posible que tu ex prefiera el silencio como una forma de protegerse de más dolor o conflictos. Este mecanismo de defensa les permite evitar enfrentamientos directos y facilitar su propio proceso de curación. Por último, evitar situaciones incómodas o dolorosas es una razón común por la que tu ex podría estar manteniéndose a distancia. Después de una ruptura, es natural que ambas partes quieran evitar momentos de tensión o malestar que pueden surgir al interactuar. Tu ex puede sentir que ignorarte es la manera más sencilla de prevenir estos encuentros desagradables, permitiendo así que ambos puedan continuar adelante sin añadir más estrés a la situación. Cuando una expareja decide ignorarte, una de las razones podría ser el simple desinterés en mantener cualquier tipo de relación contigo. Esto suele ser un reflejo de su deseo de cerrar por completo el capítulo compartido, marcando un límite claro entre su vida pasada y sus aspiraciones futuras. Aceptar esta realidad puede ser duro, pero es un paso necesario para poder avanzar. En algunos casos, ignorar a un ex puede ser una estrategia para superar la relación más rápidamente. Cortar el contacto directo evita reavivar emociones y recuerdos que podrían complicar el proceso de curación. Este enfoque es duro, pero eficaz para aquellos que buscan sanar su corazón y mente lo antes posible. La influencia de las redes sociales también juega un papel importante en cómo las exparejas manejan su separación. El constante bombardeo de actualizaciones puede hacer que mantener el contacto sea doloroso, impulsando a uno a optar por el silencio. Este aislamiento digital se convierte en un escudo protector contra el dolor de ver al otro seguir adelante. Ante esta situación, es crucial aceptar tus sentimientos pero no permitir que dicten tus acciones. Reconocer el dolor y la tristeza es parte del proceso de curación, pero no deben consumirte. Mantener una perspectiva equilibrada te ayudará a transitar este difícil momento con gracia. Mantener la distancia y respetar el espacio del otro es también un acto de cuidado personal. Aunque puede ser tentador buscar respuestas o intentar reconectar, reconocer y respetar los límites establecidos por tu ex es vital para tu propio bienestar emocional. Este respeto mutuo facilita el proceso de curación, permitiéndote centrarte en tu crecimiento personal y reconstrucción. Mantener la distancia y respetar el espacio de tu expareja es fundamental en el proceso de sanación. Este acto de respeto mutuo permite que ambos tengan el tiempo y espacio necesarios para reflexionar sobre la relación y avanzar hacia el futuro sin ataduras emocionales. Es una muestra de madurez y comprensión sobre la importancia de la individualidad en el camino hacia la recuperación. Centrarte en tu crecimiento personal y bienestar es esencial durante este tiempo. Dedica momentos a descubrir nuevas pasiones, hobbies o retomar aquellos que habías dejado de lado. Este enfoque en ti mismo no solo te ayuda a sanar, sino que también te permite redescubrir tu valor y fortaleza interna, lo cual es crucial para superar la ruptura. Evitar buscar venganza o hacer esfuerzos por llamar la atención de tu ex solo te mantendrá atado a un ciclo de dolor y resentimiento.
Es importante liberarte de la necesidad de aprobación o atención de quien ya no forma parte de tu vida amorosa. Liberarte de estos deseos te permitirá enfocarte en construir una vida plena y satisfactoria para ti. Buscar apoyo en amigos y familiares es vital. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva diferente, además de consuelo y compañía en momentos de soledad. Rodearte de personas que te quieren y apoyan te recordará que, aunque una relación haya terminado, no estás solo en el mundo y que el amor se manifiesta de muchas otras formas. Considerar la terapia o el asesoramiento es una opción sabia para quienes encuentran difícil superar la ruptura por su cuenta. Un profesional puede ofrecerte herramientas y estrategias para manejar el dolor, trabajar a través de tus emociones y encontrar un camino hacia adelante. Es una inversión en tu salud mental y emocional que puede proporcionar claridad y paz en este momento difícil. El corazón roto puede parecer un laberinto sin salida, pero es crucial recordar que el amor tiene la capacidad de renacer de sus cenizas. Mantener el corazón abierto a nuevas relaciones es un acto de valentía y una prueba de que el amor propio prevalece. El miedo a ser lastimado nuevamente puede ser abrumador, pero cada experiencia de amor nos enseña, nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir. En un mundo dominado por la tecnología, las redes sociales pueden convertirse tanto en un refugio como en un campo de batalla. Utilizarlas de manera saludable implica evitar la tentación de espiar a tu ex y centrarse en lo que verdaderamente aporta valor y positividad a tu vida. Este equilibrio es fundamental para sanar y avanzar. Repasar las razones por las que un ex podría estar ignorándote ofrece perspectiva y, a veces, consuelo en entender que no todo es personal. Desde la necesidad de espacio hasta la influencia de las redes sociales, comprender estos motivos puede ayudarte a cerrar el capítulo y seguir adelante. Los consejos para afrontar la situación de ser ignorado por un ex giran en torno a la autorreflexión, el crecimiento personal y el apoyo emocional. Aceptar tus sentimientos, respetar el espacio del otro, centrarte en tu bienestar y buscar apoyo son pasos esenciales hacia la recuperación. El cierre de esta etapa de tu vida es, en realidad, un nuevo comienzo. La importancia de avanzar y cuidar de ti mismo radica en la capacidad de transformar el dolor en fortaleza, el desamor en oportunidades de amor propio y crecimiento. Recuerda, cada paso adelante es un paso hacia la felicidad que mereces.